Lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de Etama. Al pie de la pantalla figura mi agradecimiento semanal y, como siempre, el peinado es gentileza de Heritage, que comunica su nueva dirección a partir del próximo martes. Van a estar en Avenida Gobernador Ruiz, 2637, frente al barrio Yapeyú. Se viene la reflexión del padre Rolando Ernst. Muy, pero muy buenos días y buen provecho también, ¿no? Buen provecho a los que están comiendo. Estamos en el mes de abril. El mes de abril es el mes de corrientes. Entonces les voy a contar a ustedes cómo hice para llegar a Corrientes la primera vez. Porque yo correntino no soy, aunque quisiera. Me voy a quedar en el cementerio nuevo. Bueno, resulta ser que yo estaba en San Martín Norte. Al día siguiente un muchacho, Sartor, de con carro, me llevó hasta Crespo, Gobernador Crespo, que era la estación donde pasaba el ferrocarril y paraba. Así que ahí estuve. Celebré la misa en el colegio de las hermanas y después volví. Cuando llegamos a Vera, se acababa el camino. En el año 58 estoy hablando, 58, 59, 60... No, 57, el 27 de diciembre del 57 fue. 27 de diciembre del 57. Bueno, resulta que cuando llegamos a acá no había cómo pasar, no había lancha, no había nada. Hasta el día siguiente. Y bueno, llegamos casi a las 12 de la noche. Así que en tren, desde Gobernador Crespo hasta Resistencia, un día casi. Y bueno, esperamos. Estamos todos resignados a esperar. Esperamos, charlamos no sé de qué y conversamos. Pasamos la noche. Al día siguiente se hizo la madrugada. Lo único que se veía del perfil de la Torre de la Merced. Enseguida se lo veía. Esos Corrientes. Ah, todos bajos, las casas bajas, chatitas, viejas, antiguas. Estoy diciendo las casas, ¿no? Y yo venía de párroco, ¿no? Venía de párroco a una sociedad que no conocía, a la Merced, en el 57. Miren si seré antiguo ya, Por eso no me tengan mucha confianza, Precisamente por eso, porque soy antiguo. Hasta la próxima, si Dios quiere.